Pues coincido en gran parte con Guillermo. Ucrania está devastada, Rusia ha venido haciendo la táctica del abrazo del oso, es decir, primero avanza, que fue lo que hizo en primer término, luego se va replegando y cuando se va replegando va retirando también la población. Es decir, cuando llegan las tropas ucranianas se encuentran que apenas hay población en las ciudades que va ocupando y lógicamente lo que ello conlleva es que Rusia puede barrer con todo su armamento, puede barrer todos esos territorios, puesto que sabe, si se dan ustedes cuenta, ya no hay noticias de bajas civiles apenas. ¿Por qué? Porque no quedan civiles en los territorios que primeramente ocupó Rusia y que después se han ido cediendo. Yo creo que el general invierno va a ser muy duro, muy duro, muy duro. Rusia ha destruido absolutamente, bueno, al 80% hablan de todas las infraestructuras vitales, como es la luz, el agua, las telecomunicaciones, y eso va a ser muy difícil, puesto que Europa y los aliados lo único que pueden hacer es enviar material armamentístico. Y en cambio va a ser muy difícil la puesta otra vez en actividad de todos los servicios.